Canada, soy Véronique Anger, como ya saben, soy canadiense y hace casi dos años que estoy viviendo en Perú, en Lima. Hay muchas personas que me preguntan, que me escriben comentarios en mi canal para saber cómo llegaste a vivir a Perú. ¿Por qué te has venido aquí? También quieren saber lo que hacía antes de venir a Perú, antes de mudarme aquí, mis experiencias de trabajo y todo eso. Así que es por eso que decidí hacer este video para explicarles un poquito más de mi vida antes de mudarme a Perú. Quiero hacer este video para compartirles más de mi historia porque me siento cercana con ustedes y de esta manera podrán conocerme mejor. Toda esta fabulosa historia empezó en Canadá, en el norte del Canadá, ¿ok? Un poquito más al norte de las ciudades que conocen muy bien como Toronto, Montreal y todo eso. En una ciudad donde hace hasta menos 50 durante el invierno. Entonces pueden imaginar muy bien que en una pequeña ciudad de 800 personas, cuando hace menos 50 afuera, no hay mucho que hacer. Además, en este tiempo, cuando era pequeña, durante mi niñez y hasta mi adolescencia, no teníamos internet. Así que, bueno, porque mis padres no sabían qué hacer con eso y todavía no hay internet en la casa de mis padres porque no saben cómo usar una computadora. No es porque no había internet en Canadá, pero nosotros no teníamos. Así que toda mi niñez estábamos jugando afuera y como buen quebequense, estábamos haciendo motonieve, cuatrimoto, también pescar, cazar y todo eso, bueno, con nuestros padres. Y de esta manera es lo que hacía la gran mayoría de mi infancia. También, como ya mencioné en un otro video, tengo dos tías y dos tíos ciegos, así que toda mi infancia también estaba con ellos todos los días, ayudándoles a hacer las compras, a cocinar, a limpiar y todo. Y realmente este momento desarrollé mi gran empatía para ayudar a los demás. Era un placer para mí, de verdad, de poder usar lo que tenía, las competencias que tenía, los ojos que tenía para ayudarles con todos los trabajos diarios. Y es así que realmente sentí una necesidad en mi vida. Siempre dije que mi sueño en la vida era de hacer la diferencia en la vida de alguien y es eso que guió un poquito mi vida para asegurarme de siempre ayudar a los demás que iba a encontrar en mi camino. Cuando llegué a los 17 años, 16, 17, en quinto de secundaria, a ese momento tenemos la oportunidad de elegir diferentes opciones para los cursos de ciencias y también de matemática. Los que quieren estudiar, por ejemplo, para ser doctor, obviamente tienen cursos más difíciles. Así que yo no sabía lo que quería hacer realmente en la vida. Como cuando tienes 17 años, Dios mío, eres tan joven, no sabes. Así que decidí hacer los cursos más difíciles para asegurarme de abrir todas las puertas en la eventualidad que iba a elegir, por ejemplo, de ser doctora o algo así. Y tenía también en la cabeza de ser tal vez profesora de biología, también pensaba tal vez ir a la radio o algo así. Entonces no sabía y hice todos los cursos difíciles. Era bastante trabajo, pero siempre, toda mi vida fue una competencia con yo misma para tener los mejores resultados. Nunca me estaba comparando con los demás. ¿Cuánto tienes? Oh, yo tengo eso. No, nunca. Pero era como, ok, si tuve 85% este examen, el próximo quiero 90. Y siempre era competencia con yo misma. Y a este momento, bueno, obviamente tenía muy buenos resultados y cuando me gradué de quinto de secundaria, recibí dos becas, una beca, entre otros, que era para distinción en ciencia, en química y física, y me daba como un monto para estudiar en una universidad prestigiosa de Montreal. Acabando el colegio, era el tiempo de elegir en qué íbamos a estudiar. Nosotros en Quebec no pasamos de frente a la universidad, sino hay algo que tenemos que hacer de preparación antes que se llama Cégep. Entonces, poco tiempo antes de acabar, descubrí que había una profesión. Justo era en mi región donde daban este curso, este programa, que era un programa para ser educadora especializada. Entonces,
poco tiempo después de la secundaria, unos 2-3 meses, tuve que mudarme a otra ciudad aún más grande para poder estudiar eso. Y a este momento me mudé en una residencia. Era un gran edificio con muchas habitaciones y un montón de chicas juntas. Y bueno, yo tenía mi pequeña habitación, mi cama, mi camita, pequeña refri también, teníamos una cocina compartida, un baño compartido y teníamos que... Bueno, estábamos viviendo ahí, por 3 años estaba viviendo ahí mientras estudiaba. Y durante esos estudios es un programa en lo que puedes trabajar con toda la gente que tiene diferencias y es justo lo que a mí me encantaba, de verdad que... Y en este programa pude tener una práctica en un hospital psiquiátrico, lo que me encantó. También la gran mayoría de mi formación estaba con los señores de la tercera edad que tienen Alzheimer. Entonces pude realmente desarrollar todas mis competencias, también aprender a aceptar mis debilidades, a trabajar en eso. Y de verdad que fue un programa que me ayudó un montón. Y me gustó mucho y... Yo quería, era mi sueño de trabajar con los señores de la tercera edad, pero pensaba, yo no quiero solamente tener este CEGEP, quiero más, quiero un título de la universidad. Súper súper tarde en el mes de abril de ese año, decidí que bueno, tenía que cambiar, tenía que encontrar un otro programa en la universidad y lamentablemente ya la fecha había pasado, la fecha límite para registrarse en la universidad. Así que el programa que quedaba en relación con lo que me gustaba era de maestra en educación especial, entonces otra vez con personas con diferencias. Era perfecto para mí, la única cosa es que yo no estaba nada cómoda con los niños. De verdad que nunca había tenido mucho contacto con niños. Todas las experiencias que había tenido era con adultos. Y no sabía mucho, pero estaba pensando, ya, lo voy a intentar. De todas maneras, por lo menos podré estudiar en la universidad. Con las notas que tenía en mi programa de educación de educadora especializada, obviamente la universidad me aceptaron al toque. Entonces, estoy hablando en francés. Entonces, a este momento lo anuncié a mis padres, que bueno, yo tenía que mudarme a otra ciudad, una ciudad cerca de Ottawa, entonces una gran ciudad. Anuncié a mis padres que me iba a mudar ahí para estudiar en la universidad. Este momento mis padres no entendieron. Para ellos era como, pero ya tienes un título, ya podrás trabajar como profesional en educación especial, como educadora. ¿Por qué quieres hacer más estudios? Como, ¿por qué quieres irte de la ciudad, de nuestra región? Para la gente que vive en las pequeñas regiones, muchas veces es como, se quedan ahí y nada más. Estudian algo, no sé, enfermera, algo así, y se quedan en la región nada más. Es porque mis padres no estaban de acuerdo, estaban también confundidos porque quería irme a otra ciudad más grande para estudiar otra cosa. Así que, bueno, al final fui de todas maneras porque yo siempre en mi vida, cuando quise algo, yo hice todo para lograrlo, para hacerlo. Entonces, a pesar del hecho que ellos no querían, fui de todas maneras. Así que un día fui con un carro hasta esta ciudad que estaba cerca de Ottawa para visitar departamentos. Yo había llamado a unos 8 departamentos para visitarlos y ese día tenía 8 visitas. Al final del día no tenía otra opción, tenía que elegir uno de esos departamentos, aunque no era el departamento más perfecto del mundo. De hecho, era bastante terrible, no estaba bien aislado, había un montón de huecos en los muros y todo, pero bueno, ya, yo me iba a mudar ahí. Y bueno, yo firmé el contrato de alquiler y era, bueno, tienes un mes para regresar a tu región, hacer tus caras y bueno, te regresas y iba a empezar la universidad. Entonces es por eso que un mes después me mudé con todas mis cosas a esta gran ciudad y era la primera vez para mí que estaba viviendo realmente en un departamento solita. Cuando empecé la universidad tuve la oportunidad de hacer diferentes prácticas con diferentes
tipos de alumnos. Entre otros, bueno, yo me especialicé bastante con los alumnos que tenían problemas de comportamiento y eso me encantaba. También durante la universidad tuve un montón de trabajos. De verdad, no sé cómo hice para trabajar tanto. Estaba un momento trabajando como asistente de investigación para una cátedra de UNESCO. También tutora, era tutora, trabajé en un día de campo con niños también con discapacidades para acompañarles. Pero la experiencia que cambió mi vida fue mi práctica en Panamá, en una escuela especializada. A un momento estaba en mi universidad y había visto un papel en la pared, Panamá, y no tenía idea de lo que era Panamá. Y bueno, vi español, todo eso, y lo vi como la oportunidad, un reto para mí. Me encantan los retos, me encanta saber que puedo realmente dar lo mejor de yo misma, trabajar en mi carácter, en mis debilidades. Así que di mi nombre y me llamaron poco tiempo después para una entrevista, todo bueno, para hablar del proyecto. Y finalmente, como menos de un año después de eso, nos habíamos ido a Panamá. Antes de ir allá, yo pensaba que toda la gente en el mundo habla inglés, así que había tenido como, no sé, 8 clases de español, pero muy básico. Sabía decir mi nombre, de dónde soy, cosas súper básicas. Y llegando en la famosa escuela especializada, yo había pedido a mi maestra, a nuestra maestra que nos acompaña, que yo esté en una escuela pero sola, con ningún otro quebequense, para que realmente pueda desarrollarme, que pueda sobre todo usar todas mis competencias para hablar con los demás, para interactuar. Y es así que llegué en esta escuela sola. Era una experiencia increíble. Estaba con, habían como 8 alumnos y bueno, me di cuenta que hasta los maestros ninguno hablaba español. Y todas las noches, bueno, en el día me preguntaban cosas, pero yo no entendía nada, solamente estaba sonriendo como tonta y me sentí tan inútil. Y es por eso que cada noche me sentaba y estaba traduciendo todo lo que quería decirles, lo escribía en una hoja y el día siguiente llegaba con mi hoja y les estaba leyendo toda la hoja para comunicar lo más posible con ellos. Fue una experiencia muy determinante en mi vida, porque me di cuenta del calor de un país latino, que yo pertenecía a esa cultura, me sentía muy identificada con esta cultura, y es por eso que regresando del Panamá tenía en mi cabeza la idea, yo voy a regresar en esos países latinos, y era realmente bueno, una fijación para mí de regresar en un país así. Después de mi primer año de enseñanza como maestra, me compré mi primera casa, que era en esta ciudad, un poco lejos de mis padres, pero una ciudad bien central para tener los servicios cercanos. Puede parecer loco porque yo tenía este momento 23 años, pero en Canadá es algo bastante común porque los sueldos son buenos y las casas no tan caras. Entonces tenía mi casa y era bastante cómodo de tener esta gran libertad, de tener algo propio. También mi carro tenía. Bueno, sentí que a pesar que tenía todo eso, todavía me faltaba algo. Mi felicidad no era completa. Y siempre tenía esas ganas, esa inquietud de regresar a Latinoamérica. Y queriendo regresar, estaba pensando en qué país podía ir, qué país podía visitar. Y obviamente lo más conocido en Latinoamérica, en América del Sur, era Perú. Así que decidí irme a Perú. Mi tía ya había venido una vez antes de mí. Y es por eso que me compré un vuelo. Y bueno, fui a Perú la primera vez por 3 semanas. Me enamoré totalmente del Perú. También a este momento conocí a mi novio. Bueno, eso otro video que hay la historia completa, no la voy a contar otra vez. Entonces conocí a mi novio, todo eso, pero lamentablemente tenía que regresar a Canadá para acabar mi último año en la universidad. Así que me regresé y todo ese año, bueno, seguía trabajando un montón, enseñando, acabando la universidad. Así que el verano siguiente me compré un otro vuelo para regresar a Perú otra vez. Y bueno, a este momento pensé, no puedo estar lejos de él.
tengo que buscarme un trabajo en Perú para poder quedarme aquí. Y bueno, hice una entrevista en un instituto para enseñar el francés. Cuando me enteré que tenía el trabajo, regresé a Canadá y la decisión era clara para mí. Vendí mi casa, renuncié a mi trabajo, vendí mi carro, lo anuncié a mis padres, eso era lo más difícil del mundo. Ellos estaban bastante tristes, pero bueno, para mí era de seguir mi corazón y también, bueno, de tener esta experiencia de vivir en Latinoamérica. Así que fue una locura, pero hasta ahora no me arrepiento por nada. Es la experiencia más maravillosa del mundo. Me siento tan bien en Perú, siento que es mi país. Y ahora es el contrario, cuando estoy en Canadá estoy extrañando a Perú. Así que ahora, bueno, el resto de la historia ya la conocen. Ahora me encuentro aquí y es todos esos eventos de mi vida que hicieron quien soy hoy día. En conclusión, si quieres irte a otro país, viajar, estudiar una cosa, un programa X, hazlo porque tú quieres, no porque alguien te diga de hacerlo o que alguien te diga de no hacerlo. Realmente sigue lo que quieres hacer y de verdad que eso es la felicidad. Tal vez que te vas a equivocar, pero por lo menos lo vas a intentar. Eso fue todo para el video de hoy. Muchas gracias por seguirme una vez más. Para los que no están suscritos, suscríbanse a mi canal. También no olviden activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!